Seguimos con el bloque temático, parte 1 de Medicina Estética, Bariátrica y Nutrición. El doctor Rodolfo González Reynoso. El doctor Rodolfo González Reynoso nos va a hablar de cómo bajar de peso en 15 días. El doctor es de México, es especialista en Medicina Estética, Bariátrica y Nutrición Clínica. Bienvenido, doctor Rodolfo. Un honor estar en un foro como este, tan amplio, tan bonito. Vamos a hablar de algo hasta cierto punto trillado y he procurado no hacerlo con los datos de siempre. Vamos a hablar acerca de lo que es el control. Gracias. El control de peso. Ahí está. Gracias. Sabemos que en cada país tiene ciertos estándares con esto. Y cada país también tiene cierta problemática. En el mío, en México, la problemática es tremenda. Somos uno de los países más obesos. Pero esos datos creo que ya la mayoría los conocemos. Cada quien sabe en su país qué tan importante es el tema de obesidad. Sin embargo, a nivel mundial es un problema de mucho, mucho peso. Así que en lugar de dar los datos generales, decidí comenzar con un poquito de historia. Al final me recuerdan, o espero recordar decirles también por qué es tan importante esto. Él es Al-Jayani o Al-Jani. Él es un médico, fue un médico, que dio el primer tratamiento para bajar de peso, o por lo menos el primero registrado a él. Sancho I de León, o Sancho el Craso. Se dice que llegó a pesar 240 kilogramos. A él ya no lo iban a permitir reinar. No podía ni siquiera montarse una armadura, no podía montar a caballo. Prácticamente le habían quitado ya el trono. Su abuela, la reina Toda de Pamplona, era algo que no iba a permitir quedarse sin este reino, así que pide ayuda. ¿Y con quién va? A quien localizan, de los médicos más exitosos, es precisamente a Al-Jayani. Aquí es donde la historia se vuelve un poquito confusa. Eso fue en el año 958, pero se vuelve confusa por lo siguiente. Muchos dicen que Al-Jayani le pidió a Sancho que fuera desde Córdoba hasta Pamplona para poder hacer su tratamiento. Otros dicen que esto es por completo falso y lo que se hizo fue un tipo de lona especial cargado por 4 mulas llevarlo, que yo creo que es un poquito más real. Imagínense a alguien de 240 kilogramos caminando 716 kilómetros. Así que lo que se dice que es cierto es que, bueno, él no fue caminando, sino que fue transportado para su tratamiento. ¿El cual fue este? Es en serio. A él le cosieron la boca, a Sancho I de León, a Sancho el Craso, y solamente lo alimentaron con zumos por 40 días. Se dice que los zumos eran solamente hierbas del hebreo y que le ocasionaban también demasiada diarrea. Dicen que sí llegó a bajar lo suficiente, por lo menos sí bajó lo suficiente para reinar, sí se convirtió en el rey Sancho I, Craso de León, ya no era el Craso, ya era solamente Sancho I. Vivió aproximadamente 30 años. No había mucho que esperar más también en esa época. Estamos hablando del año 958. Y bueno, ese fue el primer tratamiento para bajar de peso que tenemos. ...1061 años después, presento yo en este foro, hablando de lo mismo, de cómo bajar de peso. Ahorita podríamos hablar, y el tema es de cómo bajar de peso en 15 días. Algo relativamente sencillo, algo rápido, que no haya necesidad de morir en el intento, algo que sea, ¿qué puedo usar aparte de la palabra fácil, de la palabra sencillo? Saber que con unos cuantos tips es suficiente para lograr el objetivo que desean, que se pueden sentir como nunca se han sentido en la vida, que pueden lograr su peso ideal, que no hay necesidad de pasar horas y horas y horas preparando alimentos en la cocina, que
no se necesitan sacrificios y que para esto hay muchas opciones, desde dietas crudiveganas, alcalinas, del ayuno intermitente, apoyados con hormonas, dietas de la sopa. Y hay muchas maneras de lograrlo, ¿no? Comer solo vegetales que sean crudos, que no se hayan cocinado a más de 40 a 48 grados, como un pastel vegano, es lo más común. La dieta alcalina, en el cual se consumen alimentos que dejan mucha ceniza ácida, que es lo contrario al alcalino. Bueno, se trata la dieta alcalina de evitar el consumir este tipo de alimentos. La dieta típica occidental, alta en cereales, en comidas procesadas, deja demasiadas cenizas, lo cual se interpreta hacia una acidosis. Aquí lo que se prefieren son alimentos alcalinos. El ayuno intermitente, bueno, hay muchos tipos de ayuno intermitente, los más comunes son 16-8. Aquí lo que se trata es de comer solamente a ciertas horas del día y solamente también ciertos tipos de alimentos. Aquí también se basa un poquito en la teoría tanto de la cetosis como de la alcalinidad. El ayuno intermitente es un poquito más complejo que eso, pero esas son las bases. Hay quienes dicen que solamente con la hormona, gonadotropina coriónica humana, con lo que logran bajar de peso, pues no hay mayor inconveniente, que no hay necesidad de llevar ningún tipo de alimentación especial, solo hacer un poco de ejercicio. Pero bueno, vamos a ser sinceros con esto, ¿no? La salud no es un juego, y es de lo que realmente se trata esta plática. No se va a bajar de peso en 15 días. No se va a bajar de peso solamente por consumir un alimento o dejar de consumir otro. Este tipo de foros es importante que existan, no solamente para nosotros como profesionales, sino para todas las personas que también están presentes, nos ven y nos escuchan. Que no muerdan este anzuelo. Que no se dejen llevar con que hay un ritual con el que van a bajar de peso, van a ser esbeltos, felices y sanos por siempre. Porque como la imagen que les mostré hace ratito, ¿no? La que ya crecerás y te pondrás guapo. Bueno, no todo lo que se dice es cierto. La realidad va a veces mucho más allá de lo que podemos, o en la mayoría de los casos, de lo que queremos ver y lo que creemos que es. La dieta crudivegana. Aquí no es ni criticar ni adular ningún tipo de alimentación en específico, pero vamos a ser sinceros, vamos a ser realistas. Un pastel vegano sigue siendo un pastel. Los siropes veganos también tienen azúcares añadidos. La comida vegana a veces contiene las mismas calorías que incluso la no vegana. No hay razón para creer que también crudo es mejor tampoco en la mayoría de los alimentos. Hay unos que sí, al subir las temperaturas, se desnaturaliza, etcétera. Suceden varios detalles químicos ahí, pero en general, en la mayoría de los alimentos, no es así. La dieta alcalina. Sí, es bueno comer vegetales frescos, claro que lo es. Sin embargo, el cuerpo siempre es capaz de mantener un pH entre 7.35 y 7.45. De otra forma, no es compatible con la vida. Ahora, el pH de la orina sí cambia, por supuesto, sangre y otros tejidos no. En general se dice que es solamente un malentendido de la fisiología básica humana. Ayuno intermitente. No es que esté en contra, pero ¿qué es lo realmente importante aquí? Bajar de peso por dejar de comer, bueno, desde el año 958 ya se hacía. Crear hábitos. A los pacientes es lo que les tenemos que enseñar. Ellos tienen que aprender no solamente a bajar de peso, tienen que aprender a mantenerse. En la consulta muchos dicen, doctor, yo me cuido mucho y en general los freno. Les digo, bueno, señor, señora, yo le creo que quiera cuidarse, pero hay que marcar una diferencia entre querer cuidarse y saber cuidarse. Que se quieran cuidar, claro que se los creo. Por eso tantos intentos, por eso tantas cosas que han hecho la mayoría de ellos, que no han aprendido cómo hacerlo, es lo que ellos tienen que ver y por eso acuden con nosotros, para que les podamos enseñar cómo se van a cuidar. Y entonces, si se quieren cuidar y aprenden cómo cuidarse, es cuando se tiene el éxito. No podemos seguir diciendo es que la dieta de la sopa, es que la dieta de esta, la dieta de otra, no es una panacea. Si hubiera una sola respuesta para el problema de la obesidad,
alguien ya se hubiera hecho increíblemente millonario y no existiría este problema, por lo menos se hubiera reducido de formas impresionantes. Lo que necesitamos son soluciones, problemas ya tenemos demasiados. ¿De quién o de qué la culpa de este obeso problema? No importa, lo tenemos que solucionar. No, es que es problema de la gente que no quiere, no, es que es problema de las compañías, no, es que es problema de… Tenemos un problema, ¿tenemos soluciones? Sí o no. Sí las hay. ¿Para el problema de la obesidad? Sí, sí las hay. ¿Se puede bajar de peso en 15 días? Sí, claro que se puede, pero eso sería solamente el inicio. Aquí de lo que se trata es de cambiar hábitos. Tenemos que estudiar a nuestros pacientes, sus antecedentes, hacerles estudios generales de laboratorio, esto por lo menos. Hicimos unos datos y tenemos datos alarmantes por los tratamientos, por descuido, por desidia, por lo que sea, pero esto es lo que sucede. Cerca del 43% de nuestros pacientes con dislipidemia, 9.6% con hipotiroidismo, 16% hiperuricemia, 37% con hipertensión arterial, casi la mitad con resistencia a la insulina, diabetes o hiperglucemias. Pero esto es lo importante, más del 80% ya había recibido tratamiento profesional con algún profesional de la salud, por lo menos una, dos, tres, cuatro o cinco veces es a lo que se llega. Y solamente al 8% de los pacientes se le habían solicitado estudios de laboratorio. Y en más del 80% de los pacientes va a haber alguna alteración. Este es el problema, que no se está diagnosticando. Sin diagnóstico, ¿cómo vamos a dar un tratamiento? ¿Qué van a trabajar? ¿Qué van a tratar si no hay un diagnóstico? Como médicos, tenemos que tener esto muy en cuenta. Primum non nocere. Primero no hacer daño. ¿Cómo queremos cumplir con esto si estamos dando un tratamiento para algo que no hemos diagnosticado? Todo tiene un orden. Platicamos de esto. ¿Quién conoce realmente los déficits de sus pacientes? ¿Los excesos que tiene? ¿Qué son tan importantes los micro como los macronutrimentos? Si lo saben utilizar, si lo saben corregir, si saben complementar, si saben llevar las dietas restrictivas y qué tanto debe ser con cada alguno de ellos. Yo, por ejemplo, no sé realizar un reemplazo de cadera, hacer bypass coronario, prótesis dentales. Hay diferentes áreas. Y también para la obesidad estamos que nos dedicamos a la obesidad. Hay cosas que son muy básicas. Y el secreto de esto es muy simple. Hacer bien las cosas. Nada más. Si vamos a dar un tratamiento, tenemos que dar un diagnóstico. Punto. No van a bajar 20 kilogramos en un solo día, pero de 3 a 6 en 15 días, sí, sí pueden. Bajar hasta 2 en un mes, sí, claro, sin amputarle piezas al cuerpo. Hay que individualizar. También eso es muy importante. Y tenemos que tener esto en cuenta. No es magia, es ciencia. Hay muchos dilemas, desde las leyes, los planos de estudios, el ego médico e intereses económicos. Las leyes. Aquí en una muestra que hicimos, 67% de nuestros pacientes tienen síndrome metabólico. Quienes mayormente tratan en México a los pacientes con obesidad son los nutriólogos y no pueden ni siquiera recetar metformina. Los planes de estudio. Aquí hay algo muy importante. Imagínense al paciente típico con obesidad mexicano, con exceso de peso, con acantosis, todos los datos de resistencia a la insulina. Simplemente imagínense qué es lo que le darían, cuál sería su alimentación ideal. Piénsenlo y ahora vean la realidad, que esto es lo que se le recomienda a todos. Esto es el plato del buen comer, según la norma oficial mexicana. Es decir, al paciente, sin importarle que la mayoría de los mexicanos estén gorditos, que tienen síndrome metabólico, se les siguen recomendando tamales, pastas, papas, zanahoria, una cantidad tremenda de fruta y todo con un índice glicémico altísimo. El problema es que se está enfocado y que la alimentación está enfocada, por lo menos en los planes de estudio, en pacientes sanos, no en pacientes enfermos. Nuestra población, por lo menos en México, es una población enferma. Y todo enfocado hacia un paciente sano. Grandes compañías, incluso ya quien fue rector de la UNAM, quien también fue secretario de Salud, puntualizan varios detalles acerca de la obesidad. Y dicen que se tienen que elaborar mejores productos alimenticios, y lo que realmente tenemos son productos que cubren cerca del 70 al 80% de la cantidad de azúcar tolerada por un niño, y todavía le dicen, recuérdame, ¿no? Tenme presente.
Y ahora síguete con el NITE, síguete con todos los demás, más el refresco. No es obligar a las compañías a hacer otros productos, es tomar conciencia y hacer que las personas la tomen. Creo que se me está acabando el tiempo. Eso es muy sencillo, y como lo dijo Alma Grande Gandhi, Mahatma Gandhi, para ser exitosos no tenemos que hacer cosas extraordinarias, simplemente hacer las cosas ordinarias extraordinariamente bien. Es el secreto con el que muchísimos bajan de peso, haciendo bien las cosas, teniendo un buen diagnóstico para entonces poder tener un buen tratamiento. Y pueden seguir y seguir y seguir y seguir los casos. Y no hay magia. Es como nos enseñaron desde el inicio, diagnosticar para poder tratar. Nada más eso. Con nosotros, el promedio que tenemos, bajan hasta 1 tonelada de peso al menos nuestros pacientes, bueno, lo que estamos perdiendo en México. E incluso les damos garantía a nuestros pacientes. Una vez que los damos de alta, sin importarnos el motivo, vuelven a subir de peso, pueden regresar con nosotros y no les vamos a cobrar la consulta. Así de seguros estamos de nuestros tratamientos, porque cambiamos el hábito del paciente. Ya es un paciente con un cuerpo distinto, con hábitos distintos, con un metabolismo distinto. De eso es de lo que se trata. Yo esto, en lo personal, no he visto que nadie más lo haga. Nadie más le garantiza a su paciente, no vuelves a subir de peso. Con ayuda es fácil cambiar los hábitos, cambiar nuestra salud, amen su cuerpo, diviértanse y disfruten de los placeres de la vida siendo sanos. Siempre podemos tener algún exceso, pero los hábitos no son de un día ni de dos y es fácil cambiarlo. Es lo único que se les pide. Muchas gracias. Buenos días, doctor. Como producto de una evolución, tuvimos que haber tenido un proceso metabólico al cual nos adaptamos para haber podido llegar hasta donde estamos. Hoy en día, ese proceso metabólico y esa manera de alimentar el metabolismo, creo que lo tiene un tipo de dieta que se llama dieta cetogénica. ¿Usted qué opina de esa dieta, por favor? Sí, efectivamente ha habido muchos cambios, incluso si me parece que fue en el congreso pasado, hablé de todo lo que era la antropología de la obesidad, de cómo ha ido evolucionando el cuerpo, precisamente para llegar al punto en el que estamos y cómo se descubre, pues bueno, incluso el gen de la obesidad. Respondiendo directo a su pregunta, yo no estoy en contra de la cetosis, estoy muy a favor siempre y cuando se cumpla también cierto cambio de hábitos. No podemos hacer una dieta cetogénica, y lo pongo también entre comillas, a decirle al paciente, tú mantente así hasta que bajes de peso y listo, ¿no? Ya ves, sé feliz. Es decir, en lo personal sí estoy a favor de la cetosis bien llevada, bien planificada y enfocado en que el paciente aprenda también a cuidarse. Todo es un proceso, no es un plan de alimentación que tómalo y reparte folletitos y listo, ¿no? Bueno, mi pregunta va encaminada a que todos los expositores han planteado su método de una manera más clara. A mí no me quedó tan clara. ¿Me podrías decir entonces cuál es el método? Claro que sí. Para bajar de peso es con dieta. Eso sí, de entrada, hay que cambiar los planes de alimentación. Ahora, ¿qué es lo que se le da a cada uno? ¿Cuál es el método? Es sencillo, es hacer bien las cosas. A lo que voy es a lo siguiente, es un problema, pero es un problema demasiado, demasiado amplio. No es lo mismo un paciente que, digamos, tiene que bajar 7 kilos de peso por cuestión estética, que tiene 32 años, que hace regularmente ejercicio, a la señora que tiene 34 años, dos hijos, que mide unos 60, pesa 87 kilos, es diabética, es hipertensa y dislipidémica. Ese es el punto. No hay un solo tratamiento para la obesidad, que es lo que vengo a planificarles. El tratamiento como tal lo podemos incluir y hacerlo preciso, puntual y sin error, diciendo dieta, diciendo cambio de hábitos. Oye, ¿cuál? Bueno, la cetosis, ¿estoy muy a favor? Claro que sí. Oye, salir de cetosis y manejar cierta restricción calórica, claro que sí. ¿A quién? ¿En qué momento? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo plantearlo? Depende del diagnóstico que demos y del tratamiento.